Bueno, como todos los años, te trae una programación muy, pero muy sólida. Tenemos este año 137 películas y la gran mayoría de ellas, una vez más, son películas que no van a tener probablemente distribución en Colombia. O sea que es una oportunidad el festival para poderlas ver en la pantalla grande, probablemente única. Pero este año la programación, aparte de tener calidad en sus películas, porque siempre es nuestra prioridad, contamos con películas que son muy, muy frescas en el sentido de que son películas muy recientes. La gran mayoría de las películas de nuestras competencias oficiales son o estrenos latinoamericanos o estrenos mundiales. Entonces son películas, digamos, recién salidas del horno, que tal vez estrenaron en los festivales de este año, son películas del 2014. Aparte de todos estos directores que vienen a presentar las películas en las competencias oficiales, tenemos a nuestros invitados especiales, que este año realmente lo conforman un grupo soñado que nos levanta la vara bastante alto. Esperemos a ver si el próximo año podemos mantenerlo. Estamos haciendo, al igual que el año pasado, dos tributos. Entonces estuvo aquí Clive Owen, que debe estar saliendo hoy de regreso a Inglaterra. Está en este momento Alejandro González Iñárritu. Y pues tenemos cinco retrospectivas, un récord de cinco retrospectivas y muestras. No hemos tenido tantos en el año pasado y tenemos a todos los directores vivos de estas retrospectivas acá presentes. Entonces está Abbas Kiarostami, el gran maestro del cine iraní post-revolución. Está también John Sayles y está Pavel Polikovsky, a quien estamos haciendo una retrospectiva completa de su obra. Sí, la sección Gemas desde el año pasado es competitiva. Y este año, como todos los años, tiene representación del festival en general, de varios países. Este año tenemos más de 27 países representados en nuestra programación completa, pero en nuestra sección Gemas tenemos un fuerte componente de cine asiático, también tenemos un fuerte componente de cine del Medio Oriente, y es interesante estamos representando países que en realidad no sean cine de países que no se ha visto en Colombia. Por ejemplo, tenemos película de Singapur, sí tenemos película de China, que seguramente que han venido a Colombia, tenemos Japón y tenemos película de Palestina, tenemos película de Israel. Es bastante diverso nuestro grupo de las Gemas. El Salón Fixi para nosotros es fundamental, es el programa paralelo de formación del festival, y lo que hacemos es tratar de aprovechar al máximo a estas figuras que vienen hasta Cartagena a presentar películas. Entonces hacemos esta sección donde ellos pueden tener un diálogo directo con la audiencia. No solamente hay una cuestión de preguntas y respuestas, sino que algunos de ellos son conversatorios entre grandes conocedores de la obra de ellos que están hablando, como es el caso de John Sayles o el caso de Pavel Pawlikowski. En el caso de Kiarostami se hizo un taller maravilloso con Selina Murga, una de las de nuestras directoras que están en nuestra competencia oficial. La obra de Selina ha sido bastante influenciada por la obra de Kiarostami, así que fue muy interesante oírlos hablar, comparar notas, digamos, sobre su cine. Cine bajo las estrellas es realmente uno de los apartados más bonitos que tenemos en el festival. Yo te digo que el hecho de que Cartagena tenga buen clima en esta época, no hay posibilidad de que llueva, oscurece temprano, nos permite hacer estas funciones como en ninguna otra ciudad, y es un lujo absoluto tener obviamente la escenografía de esta bellísima ciudad para mostrar cine al aire libre. Entonces hace 4 años comenzamos con 3 funciones nomás al aire libre, este año tenemos 14. En la Plaza de Banderas tenemos funciones todos los días para 1.500 personas y todos los días se están llenando esas funciones. Es muy, muy, muy gratificante. Y en la Plaza de la Programación tenemos 2 funciones diarias donde estamos haciendo nuestra muestra sobre los grandes momentos de la comedia italiana.